Aunque se han presentado algunos accidentes en lo que va corrido de este puente festivo, las autoridades de tránsito dieron a conocer que el balance es positivo, donde los barranqueños se han comportado a la altura respetando cada una de las actividades religiosas que se han presentado en Barranca Bermeja. Bueno, ha sido un balance muy positivo desde el día miércoles hasta el día de hoy. Tenemos 65 comparendos, se nos han presentado 4 accidentes donde han resultado 4 personas lesionadas. Las lesiones, pues afortunadamente no son de gravedad. El comportamiento de los ciudadanos ha sido muy bueno, el respeto en las distintas procesiones ha sido acorde a lo que se ha solicitado, de pronto a la tolerancia, al respeto a las diferentes creencias religiosas. El comportamiento de los conductores ha sido excelente, no hemos tenido así accidentes de gravedad ni en la zona rural ni en la zona urbana. Los operativos y controles han sido constantes en cada una de las comunas del puerto petrolero para controlar la movilidad y que los barranqueños cuenten con la documentación al día y en regla. Los operativos los hemos hecho en diferentes puntos de la ciudad con plan presencia. Eso ayuda de pronto a que las personas tengan un poquito más de prudencia al momento de conducir, de respeto por las normas, y esto nos ha ayudado también a minimizar la cantidad de accidentes. El domingo se adelantará junto con la Policía Nacional operativos para el plan retorno, donde se espera la llegada de los barranqueños, así como de los turistas que salieron de vacaciones a disfrutar de esta semana mayor. Ya para el día de hoy y para el día domingo, pues especialmente mañana tendremos que hacer el plan retorno, entonces estaremos muy atentos a esta situación. También la Policía Nacional nos está colaborando en este sentido, entonces la idea es que las personas regresen a Barranca o viajen desde fuera de Barranca con mucho tiempo de antelación, que revisen sus vehículos antes de salir de Barranca Bermeja, que está en óptimas condiciones y la documentación respectiva. Espera que lo que resta esta semana mayor transcurra en tranquilidad y cero accidentes, por lo que pidieron prudencia a la hora de conducir y acatar las normas de seguridad.